35. artikuluaren ezarpenari buruz. Urruzuno jauna, zurea da hitza. Egunon guztioi, Arriola jauna. Aste honetan Urkullu lehendakaria herri honen errealitate nazionala aitortu eta errespetatu beharra saritu zaigu Quebecetik. Zuek, bere gobernuko kide izanik, baina aldi berean, 145aren bultzatzaile nagusienetakoa izanik, alegia Kataluniako autonomia indargabetzearen erantzule, gobernu oso baten espetxeratzearen erantzule, ze ekarpen demokratiko egin dezake PSek, une honetan, hemen ere, autogobernu ponentzia bat martxan dagoenean, eta estatus politikoaz eztabaidatu behar dugun unean. Zuek, gure aburuz, jada jarri dizkiozue mugak eztabaidari, zuen ideologiarekin bat datosenak. ¿Dónde queda la ponencia de autogobierno, señor Arriola? Vosotros ya le habéis puesto limitaciones al debate, limitaciones acordes a vuestro ideario político. Eso es chantaje, aunque como ideología política tenga otro nombre. Nos hablaba esta semana el Lehendakari Urkullu desde Quebec de la necesidad de reconocimiento y respeto a la realidad nacional de Euskadi. Siendo ustedes miembros del mismo gobierno del señor Urkullu, pero a la vez uno de los principales impulsores del 155, de la intervención de la autonomía catalana, del encarcelamiento de todo un gobierno, nos preguntamos, ¿cómo pretende contribuir el PSOE a dar cauce a esa demanda que es mayoritaria entre la ciudadanía vasca, la de poder decidir libremente el modelo de relación que debamos de mantener con el Estado español? Nos preguntamos dónde pueden quedar los derechos de este pueblo cuando hay un socio en el Gobierno que defiende el 155, es decir, la intervención de una autonomía como la nuestra o la implantación de un estado de excepción en caso de que la ciudadanía no vaya acorde a las posiciones políticas de PP, PSOE y Ciudadanos. Eskerrik asko, Urruzuno jauna, erantzuteko Arriola jauna, zurea da hitza. Gracias, señora presidenta. Señor Urruzuno, hace usted una afirmación que habría de clarificar. Dice usted que la mayoría de la ciudadanía de Euskadi reivindica el derecho a decidir, pero sabe usted perfectamente que este supuesto derecho no aparece recogido en ninguna constitución ni convenio internacional, porque es una expresión cosmética para referirse a la autodeterminación como medio para conseguir la independencia. ¿Para qué reclaman ustedes en Euskadi el derecho a decidir? O la autodeterminación, precisamente para eso, ¿no? Para conseguir la independencia de España, ¿o no? Pues bien, si usted va al último sociómetro del Gobierno vasco, verá que quienes están indudablemente a favor de la independencia en Euskadi son el 23% de la ciudadanía, no precisamente una mayoría de la ciudadanía de este país. De modo que no mezclemos conceptos y objetivos distintos para construir mayorías al gusto. Y en cuanto a si es compatible la aplicación del artículo 155 en Cataluña con el hecho de que el PSOE, Euskadi y Euskarra PSOE estén en el gobierno de las principales instituciones del País Vasco, ya ve usted que lo es. ¿Acaso no me está usted preguntando hoy aquí como consejero? Y le diré más, no solo es compatible, sino que es bueno para este país. Porque la presencia de los socialistas en el gobierno vasco no solo ofrece a Euskadi estabilidad y certidumbre, sino que ayuda a que nos dediquemos a atender lo que la gente sí nos reclama de forma intensa y mayoritaria. Trabajar para reducir las cifras de paro y crear empleo, reforzar nuestra sanidad, trabajar también para apostar por la innovación, por la educación, porque el sistema de protección social llega a quien más lo necesita,
en definitiva, por las cuestiones que preocupan realmente en el día a día a la ciudadanía vasca. Y junto a todo ello, y no menos importante, para garantizar el respeto y la convivencia plural de la ciudadanía vasca. Porque si España es diversa, tanto o más diversa que España, es la propia Euskadi. Eskerrik asko, Arriola jauna, Urruzuno jauna, zurea da hitza. Gauza bat, eskatzen dizuegu bakarrik, alderdi sozialistari. Ardura instituzionala eta alderdi bezala duzuen posizioa bereizten jakitea. Ezin da instituzionalki herri bat ordezkatu eta politikoki herritarrek gehiengoz diotenaren kontra aritu. Etikoki zuzena ez delako, baina politikoki bidera ezina delako. Hacia dónde va este gobierno que por una parte reivindica el derecho a decidir y por otra parte dice que nunca apoyaremos el derecho a decidir porque no es democrático por boca de su secretaria general? Pues no va a ningún lado. Y este gobierno no camina hacia ningún lado. Decís que el 155 queda fuera del acuerdo de gobierno y nos preguntamos, ¿para el gobierno PNV-PSOE no es nuclear la defensa del autogobierno? ¿No lo es la intervención de una autonomía? ¿No lo es la posibilidad de encarcelar un gobierno elegido democráticamente en las urnas? Quisiéramos una respuesta al respecto. No es un gobierno viable. No es un gobierno viable, pero tampoco es ético. No es ético que haya un socio en el gobierno que va en contra de las aspiraciones que son mayoritarias en la sociedad. Por eso decimos que el Partido Socialista de Euskadi no es apto para poder representar institucionalmente a este pueblo y ser parte del gobierno, porque este pueblo mayoritariamente demanda poder decidir y que su decisión sea respetada. Creemos, sinceramente, que estáis cometiendo un fraude y que deberíais de actuar en consecuencia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Urruzuno jauna. Erantzuteko, Arriola jauna, zurea da hitza. Señor Urruzuno, este gobierno tiene un programa y en este programa lo que viene recogido, literalmente, es que apostamos por la reforma del autogobierno, que apostamos también porque esa reforma se haga tramitada de acuerdo con las normas y procedimientos legales vigentes, con un propósito. Y el propósito es profundizar en la convivencia democrática y avanzar en la cohesión y la justicia social. Ese es el propósito de la reforma y mejora del autogobierno. Desde luego, el propósito no es dividir a la sociedad y conseguir los resultados que estamos viendo hoy en día en Cataluña. Parece que ustedes lo quieren imitar, lo que está pasando en Cataluña. Es lo peor que nos podía pasar en Euskadi, el ejemplo que está ocurriendo en Cataluña. Y desde luego, no le voy a consentir que me hable usted de ética, que me dé lecciones de ética, a mí, como persona y como miembro del Partido Socialista. Desde luego, lecciones de ética de ustedes, ninguna para nosotros. En todo caso, si quieren ustedes, podrían aprender mucho de las lecciones que podíamos darle a los socialistas que hemos tenido que aguantar aquí en este país, que hemos tenido que aguantar durante muchos años, y aquí estamos, en pie, como siempre, sosteniendo nuestras ideas. Usted sabe perfectamente que el Partido Socialista ha sido de los que más han trabajado para intentar evitar que se aplicara el 155. Y si se ha aplicado, es precisamente porque el presidente Puigdemont y su gobierno han despreciado todas las oportunidades que han tenido encima de la mesa. No se conviertan ustedes en los adoradores de la estrella fugaz del independentismo en Cataluña, cuando ni siquiera Puigdemont ni el propio Junqueras lo están haciendo en estos momentos, aceptando como están aceptando las elecciones del día 21 de diciembre. Si la propuesta de Bildu es imitar el ejemplo de Cataluña y llevarnos al desastre, desde luego no cuenten ustedes con el Partido Socialista. Eskerrik asko, Arriola jauna. Gai zerrendako hirugarren puntua galdera. Cristina.